entre toda la familia Cueva. Y para nosotros es un agrado y dar gracias a Dios que hemos podido compartir unas pequeñas cosas con ustedes, con todos ustedes. Damos gracias a Dios porque hemos venido conmigo, tenemos un poco de tiempo por ahí en el viaje, pero bueno, estamos aquí con el cariño, el amor que nos caracteriza y creo que estamos en tiempo de compartir y gracias a Dios porque nos ha dado como compartir algo con ustedes. No son grandezas, pero son de mucho corazón y con mucho amor para ustedes y espero que les guste y que les vaya a alegrar un poquito el corazón. Un aplauso. Gracias. Familia Cueva, reciban un saludo cordial de bienvenida y esta próxima Navidad. Y también a ti, los padres de familia y también de los niños, un saludo cordial para todos ustedes. De parte, pues agradecerles a Dios y al niño Dios pues, les ilumine su corazón y los bendiga en todo el mundo. Que sigan adelante. Que el próximo año sea lo más próspero para ustedes y para todos. Como también yo les deseo a todos ustedes una feliz Navidad para el próximo año y ser unidos, y seguir unidos hacia adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decir: amado Padre Celestial, te damos gracias en este día. Te damos gracias principalmente por la vida de todas nuestras familias. Te damos gracias por la salud. Te damos gracias por los trabajos. Y asimismo te encomendamos nuestras vidas de ahora en adelante, Padre, para que tú nos guíes cada paso que damos, para que tú nos bendigas siempre, para que tú nos sigas proveyendo de salud, de bienestar, de felicidad, de paz entre nosotros, de paz entre las familias, entre vecinos, entre el mundo entero. Te pedimos por todas las personas que en el mundo entero están necesitando no solamente materialmente, cosas materiales, sino espiritualmente. Porque si todos te recibiéramos, Señor, todos nos pusiéramos por delante a ti, no habría infelicidad, todo sería dicho. Señor, apiádate de cada persona y dale tu bendición. Ahora te damos gracias por estas familias que están aquí. Estas familias son como nuestras. Porque nosotros crecimos aquí, nosotros vivimos aquí. Entonces, nosotros las tomamos como familias nuestras. Todos, bendícelos a todos, Señor. Dales la paz entre todos. Que sigamos así siempre. Siempre reine el amor en cada hogar y en la comunidad entera. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Nosotros nos hemos puesto, o sea, entre todas las familias nuevas, nos hemos cogido cada niño un ahijado, o sea, cada niño tiene un padrino. Entonces vamos a ir llamando por nombre y el niño se acerca y ahora el niño tiene que agradecer a su padrino porque le vamos a llevar, los que no están aquí, a llevarles una grabación de los ahijados. Dice para Mercy Carrión. Le hago un abrazo. Mercy Carrión de Angelita Cuevas. Padre, si está aquí. Un placer conocerte. Siguiente pequeño detalle. Espero que te guste. Mira para allá. ¿No? Espero que te guste. Y me faltó ponerte el teléfono para que. Mire, tía, para la foto. Madrina. Tía, mira para la foto.